Anderson Piaspan, el pianista, y mi persona, Geranie Piaspan, soprano. Anderson, además de ser pianista, también es cantante, y bueno, somos hermanos. Es la primera vez que hacemos algo juntos, o sea, él como pianista y yo como cantante. Hemos hecho cositas como los dos como cantantes, cantando juntos, pero es la primera vez que hacemos algo así de música de cámara, nosotros dos juntos. Entonces, también es como chévere porque estamos así como en familia, pues. Bueno, la pieza que interpreté anteriormente es Sure on This Shining Night de Samuel Barber, es un compositor estadounidense. Y vamos a seguir, este programa va a ser un programa de música americana, es decir, hay música desde el continente americano, norteamericano, Centroamérica y Suramérica, todo el continente. Entonces vamos a hacer un viaje entre Estados Unidos, México, Venezuela, Argentina, Perú, Uruguay, alguna otra que seguramente se me está escapando ahorita. Entonces ahorita vamos a continuar con La Rosa y el Sauce de Carlos Guastavino, un compositor argentino. Entonces vamos del norte al super sur argentino. Espero la disfruten. Datos
curiosos de la pieza. Es melodía sentimental, que esta forma parte junto a una que está en la segunda parte del concierto, que es Cansado de Amor, forma parte de una sinfonía que fue escrita por Héctor Villalobos, que es para orquesta, coro masculino y soprano solista. Entonces, también se hace las cuatro canciones solas, que son Veleiro, que Cair de Taji, Cansado de Amor, que es la que vamos a escuchar en la segunda parte, y Melodía Sentimental, que es esta. Esta fue una de las últimas obras, o grandes obras, que hizo Villalobos al final, o sea, como la última que hizo sobre la vida del indígena, o como temáticas de la vida en el Amazonas. Entonces, vamos a hacer la última del ciclo, las vamos a hacer invertidas en este programa. Thank you.
acabamos de escuchar, la canción forma parte de un tríptico, de tres canciones, obviamente, de canciones de Antonio Esteves. El tríptico empieza con Algunango, esta canción de Ordeño, que esa no la vamos a hacer hoy, y esta Habladurías. Seguimos con Aleluya de Manuel María Ponce, autor mexicano. Ah, bueno, Antonio Esteves es venezolano, es canción indígena venezolana. Seguimos con Aleluya de Manuel María Ponce, autor mexicano, y se consideró que fue como el padre del nacionalismo mexicano. Tiene diversas obras de, ya sea sinfonía, música de cámara, tiene muchas canciones también para solista y piano. Entre esas, la más conocida es Estrellita, que ya habrán escuchado en algún momento. Oh.
Ok, entonces nos vamos a Cuba. De la zarzuela cubana, El Clarín, escrita por el maestro Gonzalo Roy, vamos a hacer la romanza de Azucena, Noche tranquila y serena. Thank you.
Muchas gracias. Ahora vamos a hacer un intermedio de unos 10 minuticos y seguimos con el programa. Muchas gracias. Somewhere in time, under the river.
lanzamos la segunda parte de este concierto, fue Summertime. De George Gershwin. Exacto. Esto fue primero contemplado como un área de ópera, de la ópera Porgy and Bess. Pero luego del tiempo se hizo canción y ha sido muy versionada en jazz. Esta melodía en la ópera se repite 3 veces. Se repite la primera vez cuando lo canta Clara a su bebé, una canción de cuna. La segunda vez lo hace como en un contrapunto con el coro. Y la última vez lo canta es, creo que es Bess, se lo canta al hijo de Clara. La pieza con la que seguí, Te Quiero Dijiste, de la mexicana María Grieber, es una canción que ella le escribe a su hija meses después. Fue una niña que nació y meses después falleció. Entonces ella escribe esta canción a su hija, en homenaje a su hija. Ahora vamos hasta Argentina otra vez, porque bueno, me pareció, cuando hicimos este programa, yo le decía a Anderson, pero es que me parece un pecado como pasar por Argentina y no cantar un tango. Sí, es un pecado, de verdad. Entonces, ya que no recuerdo bien, va a ser Los Mareados de... José Cobián. No.
harías, vamos a hacer Huiracocha. Huiracocha es el dios inca, es como el dios todopoderoso de los incas. Es el dios creador del sol, la luna y la tierra. Y bueno, esta canción forma parte de un género musical que mezcla las tradiciones incas con la música o el estilo español que se llama yarabi. Y entonces en esta obra van a ver, casi siempre son temas nostálgicos. Estábamos comentando en estos días en un ensayo que la forma de sentir de cada, no me gusta decirle raza, pero como de cada etnia, bueno. Exacto, pero no particularmente. Nosotros los latinos, por ejemplo, siempre somos una, y nos hemos dado cuenta como en este andar y al escoger el programa, que somos como más melancólicos, como más de recordar lo que fuimos, lo que queremos, lo que, mientras que de pronto los que tenemos, los que son como descendientes de los africanos o los afroamericanos, sí tienen ese dolor como contenido allí, pero siempre como con una esperanza, ¿no? Es una forma diferente de sentir el dolor. Y eso todos los tenemos aquí en América. Porque bueno, América pasó por muchas cosas. Es un continente que ha pasado por muchas cosas. Y todo eso converge en esto. Imagínense, cosas de la música española impregnó nuestra música también. Y crearon cosas bellas como estas. Entonces, bueno, para hacer, ya no vamos a seguir con la clase de psicología. Vamos entonces con Huiracocha y luego con la última pieza, que espero que sí la conozcan. Thank you.
Bueno, antes de finalizar, quiero dar un agradecimiento especial al Centro Venezolano Americano. La dislexia. Por darnos la oportunidad de tener este espacio tan íntimo como para hacer estos recitales, por promover la cultura a través de la música, por también darnos la oportunidad a nosotros dos de hacer música juntos. Y bueno, nada, muchas gracias a ustedes también por venir. Gracias a amigos, familiares, y bueno, los que nos estamos conociendo hoy también, muchísimas gracias por venir. Y bueno, les voy a decir cuál es la última. Habladurías de Antonio Esteves. Espero la disfruten. Dicen que hay una tierra para los negros, donde dulce sabroso la mera hora. Sí, vámonos para allá, vámonos para allá, vámonos para allá. Dicen de una sierra de pan tostado, donde el pan que se siembra no se carga. Dicen de un cielo verde con santo negro, donde cura la rueda de vino.
polifónico sonido de esas teclas en blanco y negro. Queremos escuchar algo. Que la bien foridora importa.